No os voy a mentir, estoy hasta las pelotas. Vais a tener un vídeo hoy kilométrico, o sea, abismal. He estado desde las 7 de la mañana intentando jugar a un juego que ha abierto 5 horas después, pero que ha merecido la pena con creces gracias a vosotros. De verdad, mil gracias por todo el apoyo del directo de hoy. Ya sabéis que hace mucho tiempo que por temas de ansiedad ya no miro cuánta gente tengo en directo, me agobia, me estresa ver que últimamente había poquita gente interesada en pasarse por los directos. Y al final, tampoco me quiero volver loco porque es el primer día, es normal que haya apoyo, la gente está muy hypeada, pero de verdad, no puedo evitar decirlo. Solo tengo que decir que gracias por el apoyo en el directo de hoy, que ha sido una completa maravilla. Muchas gracias. Esta tarde noche, a las 8:30 de la tarde, estaremos de nuevo en directo en Twitch, enlace en la descripción. Y a partir de ahora va a haber un montonazo de contenido de My Hero Ultra Impact, el nuevo juego de la comunidad, el nuevo juego del anime de My Hero Academia, de My Hero Boku no Hero Academia, que ya está disponible para todos nuestros dispositivos móviles en la versión global. Avisamos ayer que salía, sinceramente fue una completa locura, fue muy repentino todo. Y aquí tenemos el jueguito que, a pesar de haber tenido una serie de problemitas, porque hemos tenido una serie de problemitas relacionados con que el juego ha tenido un pequeño problema a la hora de, pues bueno, ¿cómo decirlo? Verificar si somos o no somos o bien robots o bien personas. Se le daba un poquito mal. Y por ello, pues hemos tardado 5 horas más de lo habitual en poder jugar. Hemos estado, insisto, literalmente en directo hasta las, hostia, 50 gemitas, muy riconudas. Hasta las tantas, hasta las 12 del mediodía. Creo que ha sido hasta las 12, literal, desde las 7 hasta las 12. Sin hacer absolutamente nada, haciendo el bobo todo el rato. Sin hacer nada, ahí divagando y esperando que en algún momento se pudiese jugar. Y por fin hemos podido jugar y hemos tenido un directo súper, súper divertido. Veréis el reroll, veréis algunas cositas, algunos fragmentos del directo en futuros vídeos. Pero hoy vamos a hablar de lo que es el lanzamiento y de toda la información, porque hay una auténtica barbaridad de información que obviamente es relevante. Así que a partir de ahora vais a tener aquí contenido todos los días de muchísima información de My Hero Ultra Impact, porque tenemos cosas bastante interesantes. Lo primero y lo más interesante es que, como sabréis, ayer os traje una tier list. ¿Os gustó la tier list? ¡No sirve de nada! Bueno, sí que sirve de algo, teniendo en cuenta que al inicio del juego como tal, en el multi que puedes repetir constantemente, que tendréis un vídeo, insisto, kilométricamente largo, en el cual me tiro haciendo reroll más de 3 horas, pues básicamente solo pueden salir algunos personajes. Sin embargo, todos, y cuando digo todos es todos los personajes de My Hero Ultra Impact que estaban disponibles en la versión JP, están ya disponibles en la versión global del juego. ¿Por qué? Pues porque la gente de My Hero Ultra Impact ha decidido que la versión JP y la versión global serán la misma versión. O mejor dicho, que los jugadores de global seguiremos exactamente el mismo calendario que a partir de ahora sigan los jugadores de JP. Esto en cierto modo me preocupa porque es bastante probable que acaben saliendo algunos eventos que se nos puedan complicar a los jugadores de global. ¿Por qué? Pues porque los jugadores de JP tienen mucho más avance, muchas más cartas y muchos más personajes a los cuales han tenido acceso durante todos estos meses, que si no recuerdo mal han sido entre 9 y 10 meses. Nosotros no. ¿Los podemos conseguir? Sí. De hecho, como estaréis viendo por aquí, en el banner de lanzamiento, en el cual vamos a poder tirar hasta 5 multis totalmente gratis, ahora os enseñaré cómo, están absolutamente todos los personajes del juego. Justo por aquí veréis que si nos metemos en el hot pick, podremos ver algunos personajes que en el banner principal no aparecen. Y como estaréis viendo por aquí, aquí tendríamos All for One, All Might, Overhaul, Himiko Toga, Tomura Shigaraki, Tomura Shigaraki, Hawks, etcétera, etcétera, etcétera. Todos los personajes del juego. El tema de entrenar, el tema de hacer Awaken, todo este tipo de cosas las tendréis en futuros vídeos, no os preocupéis. Aquí simplemente os voy a hablar del juego en general y demás. Importante que sepáis que vamos a poder tirar 5 multis totalmente gratis aquí. Ahora veremos cómo, en forma de dónde las vamos a poder sacar, todo este tipo de tickets y todo este tipo de misiones, vaya. Y que también diariamente tenemos un single gratuito al banner de SETSTR, que es el banner actual que tenemos, por así decir, de monocolor, ¿no? Imagino que este tipo de banner será algo habitual y que irá rotando, a lo mejor la semana que viene o cuando acabe el banner, que es en este caso el día 14, en la semana que viene.
correcto, sería la semana que viene. El lunes pasará a otro banner, yo qué sé, por ejemplo, de azul, de quick, no lo sé, pero es probable que funcione de esta manera. En este banner, al menos de momento, vamos a tener un single diario cada día. Así que no os olvidéis, de hecho ya bastantes personas me han dicho que en este single diario han sacado ya a All Might, lo cual me parece súper, súper increíble. Es de tener bastante buena suerte. No tiene buena pinta porque me han salido en chándal los memes, o sea, los memes, los nenes, y sinceramente no tiene pinta de que vayamos a sacar absolutamente nada. Pero bueno, a ver si hay suerte, y si no, pues bueno, no pasa absolutamente nada, ya sacaremos más cosas en el futuro. Ahí está, no sacamos nada. ¡Oye! ¡Kendo! Bastante nice. Creo que es un personaje nuevo. Correcto, así que por mi parte, genial, bastante contento. También hay algunos tickets que iréis consiguiendo por ahí, los cuales podéis gastar en este banner. Y yo de momento me los voy a guardar por si acaso, ¿vale? Hay sistema de pity, todo este tipo de cosas, os la iré comentando más adelante. Con lo cual, no os preocupéis, lo primero es lo primero, que es hablar del lanzamiento. Vamos a hablar directamente del Twitter oficial de My Hero Academia, o My Hero Ultra Impact. Y para ello, pues nos vamos a ir directamente para allá, ¿no, gente? Así que vamos al lío, como estaréis viendo por aquí. Hoy ha sido el día del lanzamiento, que durante estas 3 horas, pues bueno, que han sido bastante dolorosas, como estaréis viendo por aquí, hace 7 horas, creo que han sido 8 de la mañana, que han posteado que, bueno, que estaban haciendo los últimos arreglos. Pues los últimos arreglos no han terminado hasta después de 3 horas de postear esta información. Sin embargo, pues bueno, han sido unas cuantas horas bastante divertidos, acompañados de todos vosotros y vosotras, así que ha estado bastante guay. Y al final, pues obviamente el juego ha acabado saliendo. El juego ya estaba disponible y, como estáis viendo por aquí, para celebrarlo, básicamente nos van a regalar 750 Hero Gems, que es básicamente multimedio, bastante decente, bastante bien, y es algo que, bueno, yo por lo menos celebro, bastante interesante. 800.000 preregistros acabamos consiguiendo. Eso quiere decir que muy probablemente dentro de poco tengamos ya una primera celebración, la celebración del millón de descargas en la versión global. Es bastante probable, así que, pues bueno, estaremos atentos a ello. Así que sin más, vamos al lío, vamos a continuar con la información que nos han ido posteando desde aquí. Y aquí tendríamos una de las cositas más importantes, que es la relación de la versión JP con la versión global de My Hero Ultra Impact. ¿Esto qué quiere decir? Como estaréis viendo por aquí, gracias a todos vosotros por el básicamente estar pendientes del lanzamiento de My Hero Ultra Impact. Los eventos, la programación de eventos va a ser la misma que en la versión japonesa. ¿Esto qué quiere decir? Que los jugadores de la versión japonesa, el evento que tengan mañana, nosotros también vamos a tener ese mismo evento mañana. Insisto, espero que esté balanceado, espero que se pueda jugar, porque en cierto modo me preocupa que nos lleguen eventos muy complejos. Ahora veremos cuáles son los eventos que van a aparecer, porque hay cosas muy interesantes. Así que sin más, continuaríamos por aquí y empezaríamos con un evento en el cual nos van a dar 100 gemitas. Es sin más, simplemente por el hecho de loguearte en el juego vamos a conseguir 100 gemitas, simplemente por el lanzamiento del juego, por los RTs y likes que conseguimos en una campaña de Twitter y Facebook. Más gemitas, lo cual está bien, más tiradas para nuestros héroes. Pasaríamos con el siguiente login bonus, en el cual vamos a poder conseguir otras 500 gemas, 10 tiradas, un multisummon, lo cual está bastante bien. Las cuales, de momento, os voy a recomendar, que no tiréis, ¿vale? Porque sí que es cierto que, a pesar de que supuestamente vamos a seguir el calendario de JP, yo creo que los jugadores de Global vamos a tener también algún que otro tipo de banner para ponernos al día, por así decir. Vamos a tener que tener personajes Featured que no hemos tenido hasta el momento, que obviamente ya están dentro del juego, pero que no podemos conseguir de ninguna otra forma que no sea, pues bueno, sacándolos en el banner este aleatorio en el cual te pueden salir todos los personajes del juego. Así que yo creo que guardarse las gemas es algo bastante inteligente ahora mismo. Mucho cuidado con gastar las gemas como un auténtico loco. Pasaríamos con la información del banner. Como se estaba mencionando en el banner que os estaba contando de los tickets, vamos a poder tirar hasta un total de 50 recruits, es decir, 5 multis. Estos multis los vamos a poder sacar del Special Login Bonus, que habéis visto nada más empezar este vídeo, y también de las Special Mission. Special Mission, las cuales podemos encontrar en la propia interfaz del jueguito. Como estáis viendo por aquí, nos vamos a Misiones, nos vamos a Special, y aquí tendríamos unos cuantos tickets que podemos sacar, que serían en este caso estos 20 tickets que estáis viendo por aquí. Así que genial, creo que son 20. ¿Son 20 o son 25? No lo sé, sin más. Unos cuantos tickets, lo cual está bastante interesante. De hecho, creo que ya he completado algunas de estas misiones. No sé si aparece por aquí. No, esta no es de eso, pero sin más. Misiones que obviamente vamos a tener que ir completando para, pues bueno, optar a todas estas sumoneaciones totalmente gratuitas.
Luego, como la celebración de Global Release como recompensa o como celebración, también nos han dado una especie de fondo, el cual podemos poner, básicamente, como estáis viendo por aquí, al igual como yo tengo a Bakugo, podemos poner el fondo que nos dé la gana. ¿Cómo? Pues, sinceramente, no tengo ni puñetera idea. No sé si está por aquí, Memory, Wallpaper... Vale, sería este, ¿no? Creo que sería... Uy, no le pega nada, ¿no? A mí, por lo menos, ¿qué queréis que os diga? No me pega absolutamente nada Bakugo por aquí, pero si por ejemplo ponemos a nuestra querida... No me va a salir el nombre ahora y la acabo de sumonear antes. ¡A nuestra niña! ¡A la que le pega Monoma! No me sale el nombre, pues bueno, pega bastante mejor. Está chulo, sin más, un fondo para tener por ahí. Podéis poner a vuestro héroe favorito por ahí delante y ya estaría. Un background para vuestro inicio de básicamente de vuestros personajes. Aparte de ello, una campaña de inicio en el cual vamos a conseguir mejores recompensas de la mayoría de los eventos. En las main quest, en hard y en normal, como estaréis viendo, tendremos el doble de recompensas. Como estaréis viendo por aquí también tendríamos item quest drop rate por 2, el tema de las monedas del coin drop por 2 y así sucesivamente. Así que bastante interesante, todo este tipo de recompensas lo vamos a conseguir bastante nice y bastante boosteadas, lo cual es maravilloso. De hecho, no he recogido las recompensas de por aquí, vamos a recogerlas. De hecho, me gustaría grabar, guardarme los tickets para tirarlos en multis aparte, ¿no? Pero bueno, esta era la noticia que estaba comentando. Como estaréis viendo por aquí, durante los 7 primeros días vamos a tener estos busteos que nos van a venir bastante bien de cara a conseguir avanzar bastante más rápido. El tema de las ofertas. Mucha gente me ha preguntado el tema de las ofertas, que cuáles recomiendo comprar. Me tenéis por un wallet y no lo soy. De hecho, soy pobre ahora mismo, no me puedo comprar absolutamente nada. Pero bueno, por ejemplo, hay una de ellas que te garantiza un personaje UR, lo cual está bastante bien, y también una memoria UR. Hay muchas personas que me han preguntado, ¿para qué sirven las memorias? No os preocupéis, tendréis un videito aparte hablando únicamente sobre esa mecánica del juego. Y aquí tendríamos ya información de los próximos eventos del juego, eventos que a priori llegarían también a la versión japonesa. Un evento relacionado con San Valentín, en el cual, pues bueno, podemos conseguir una memoria SR de Mount Lady. ¿Qué hará esa memoria? No lo sé, saldremos de dudas en cuanto dicho evento aparezca, porque obviamente aún no ha llegado a ninguna de las versiones. Esta Neji Dejado será el personaje que podremos conseguir y será el mismo personaje para ambas versiones. Súper, súper interesante, sinceramente... Tengo muchas ganas de este primer banner, no es lo que yo esperaba, de hecho, pues bueno, me esperaba bastante fuerte ese Deku Air Force, que era, pues bueno, supuestamente el primer banner que debería llegar a la versión si hubiésemos seguido el mismo patrón que la versión japonesa siguió en su momento. Pero bueno, parece ser que han decidido hacer esta especie de ruseo que no nos afecta porque directamente tenemos todo el contenido que estaba en la JP hasta el momento, el cual, pues podemos conseguir... en multis gratis o básicamente en tiradas en estos banners, o que imagino que podremos ir consiguiendo poquito a poquito, así que ya iremos viendo. Muy contento, de verdad, muy contento con este lanzamiento, muy contento con el apoyo que le habéis dado. Aquí tenéis, pues bueno, las recompensas como estaréis viendo por aquí, esos 20 tickets para poder sumonear al banner gratuito, bueno, al banner de esto de tickets de lanzamiento, maravilloso. Y un montón de información más que tendréis en más videitos, así que yo por lo pronto... me despido por aquí. Gente, muchísimas gracias por todo lo que habéis hecho hoy por mí. No es que digamos que ha sido el directo con más suscripciones de la trayectoria de mi canal, pero sí que me he sentido muy arropado y me he sentido muy ilusionado por sobre todo los comentarios de algunas de las personas que están ahí día tras día. Gente que está ahí cuando hay 50 personas, que está ahí cuando hay 30, cuando hay 50, cuando hay 100, cuando hay 200, cuando hay 1000, cuando... siempre. Gente que se ha animado y se ha alegrado mucho por la aceptación que ha tenido el directo de hoy. Y de verdad que no tengo palabras. Espero que os haya gustado este vídeo. My Hero Ultra Impact está aquí. Ha llegado para quedarse. Tiene muy buena pinta. Así que, pues bueno, quedaos suscritos al canal que vais a tener una barbaridad de contenido. Nada más. Espero que te haya gustado el vídeo. Nos vemos en el próximo. Hasta luego.